pescamos nada, ¿verdad? Hablas por ti, porque no eres precisamente hábil. ¡Ah, ya picó! Tal como te lo dije, soy más hábil que tú. No importa lo que yo haga, nunca seré rival para usted, señor. Es natural, ¿acaso soy el tipo de zorro que perdería contigo? No, por supuesto que no. Después de todo, tiene usted 9 colas, señor viejo zorro. Ah, estoy de acuerdo. No importa lo que yo haga, siempre me será imposible ser su rival. Porque además de ser usted muy rico, señor, tiene por esposa la zorra más linda de los alrededores. ¿Te parece? Ya lo creo que sí, señor. Es usted el hombre más feliz de la villa. No lo dude. Pero supongo que debe estar usted preocupado por tener una esposa tan linda. Bueno, hasta luego. No pudo pescar nada y por eso se va a casa. Aunque soy el hombre más feliz de esta villa. Por supuesto que sí. Esperen un minuto. ¿A qué se referiría con debe estar muy preocupado por tener una esposa tan linda? Sí, y si mi esposa es bella, todos los hombres están celosos de mí y algunos de ellos pretenderán conquistarla. Señora. ¡Oh! ¡Cielos, qué feliz estoy! Pero no hay de qué preocuparse porque no existe zorro tan atractivo como yo en ninguna parte. Mi esposa nunca me sería infiel o algo parecido. Así que, lógicamente, soy el hombre más feliz de la villa. ¿Realmente crees que eso es cierto? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? No, estás imaginándolo para convencerte. ¡Hola! ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? No importa quién soy, ¿o sí? Así que tú dices que eres el hombre más feliz de la villa, ¿eh? Tú sí que me haces reír. Pues si de tonto se trata, ciertamente tú eres el más tonto. ¿Estás diciendo que soy un tonto? Correcto. Seguramente estás muy preocupado por la idea de que tu esposa tenga una aventura. ¿Quién está preocupado? No hay forma de que un zorro tan apuesto como yo se preocupe por algo así. Pero ahora que lo ha dicho... ¡Rayos! ¿Quién se preocupa? ¿A dónde ha salido mi esposa? ¡Ay, señor! Hoy llegó usted muy temprano. ¿Pescó algo? No. Te estoy preguntando. ¿A dónde fue mi esposa? Deja de hacer rodeos y contesta. Bueno, es que su esposa se vistió para ir a hacer algunas compras. ¿Sucede algo, señor? ¡Se vistió y se fue de compras! No me diga usted que eso le preocupa. ¿Qué estás diciendo, sirvienta tonta? Eres una inútil gata ratonera que solo habla por hablar. ¿De qué se supone que debo preocuparme? Por supuesto que tiene razón. Por lo que respecta a su esposa, no importa cuán bien vestida esté, no hay nada de qué preocuparse, ¿no es cierto? Naturalmente. ¿Por qué está abierta la puerta? Bienvenida a casa, señora. ¡Oh, ya estás en casa, mi amor! Señora. ¿Para usted? ¿Y dónde has estado? Fui a hacer algunas compras. ¿Hay algo que no te...? ¡Oh, no! Que no te guste, pregunta ella. El hecho de que haya dicho eso significa que algo está pasando. No creo que en realidad esté sucediendo algo desafortunado. Si es así, ¿por qué la sigues entonces? ¡Cállate! ¡Yo soy libre de hacer lo que quiera! ¿Qué tiene? Muchas gracias. ¡Ay! ¡Le tomó la mano! Gracias. No hay ningún problema. ¡Oye! 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 ¿Sí? ¿En qué puedo servirle? ¡No quiero hablar contigo! ¿Qué es esto?
está muy maquillada. ¿Qué es lo que pasó? Te maquillas mucho los últimos días, ¿no te parece? ¿De verdad no crees? Ay, no me parece que sea así. No puedo creer que... No, no es posible. Vaya, vaya, por lo que veo eres más tonto de lo que pareces. ¡Bah! Ni siquiera hay pruebas de que sea infiel. Vaya, y sigues creyendo en ella. ¿Y cómo seguirás dudando de mí hasta no conseguir pruebas? ¿Por qué no tratamos de conseguirlas? ¿Pruebas? ¿Pero cómo conseguirlas? ¡Conseguirlas! ¡Es muy fácil! Mira, te diré lo que haremos. Tú tienes que hacer eso. ¡Ah! ¡Fantástico! ¡Ambas están arriba! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Creo que me estoy muriendo! ¡Me siento mal! ¡Mi amor! ¿Qué es lo que sucede? ¡El señor! ¡Ay, ay, 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 ay! Muerto y voy a contar la gran noticia. Inútil gata ratonera que habla por hablar, me las pagarás. Ay. Tienes un gran talento para actuar, ¿no es así? ¡Cierra la boca! ¿Cómo no hablaba de ti? Morirme después de comer. ¿Sí? ¿Se encuentra la señora de la casa? Esa es la voz de Hank. Ya veo. Ha venido a expresar sus condolencias. Sí, seguramente. La señora está arriba en su habitación llorando. Bueno, es que la verdad todo sucedió tan de pronto. ¿Ah, sí? Bueno, ¿podría hacerle llegar mi mensaje, por favor? Y decirle que olvide al viejo zorro. Él ya murió y que acepte ser mi esposa. ¡Ay, qué bellas flores! La señora estará encantada. Por favor, espera un momento. Muchas gracias. ¡Ay, ese desdichado! ¡Me las pagará todas juntas! ¡Espera! No es posible que mi esposa vaya a aceptarlo o algo así. Yo quiero ver. ¡Señora! ¿Qué sucede, Lily? Un hombre ha venido a pedirle que se case con él y espera abajo su respuesta, señora. ¡Ah, que me case con él! ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Estoy triste y este no es el momento para eso. ¡Dile que se vaya! ¿Qué te dijo? ¿Ha aceptado ser mi esposa? Debo informarle que la señora dice que está afligida por su difunto esposo, el señor viejo zorro, aquí presente, así que... ¡Lo ves, el pobre necio de Hank! Todo sucedió tal y como lo esperaba.
Mi esposa todavía me ama, ¿te das cuenta? Oye, ¿no crees que sería mejor observar la situación un poco más? ¡Bah! No sucederá nada. Oh, alguien llama a la puerta. ¿Quién será? ¡Sí! ¿Qué ves? ¡Vaya! Buenos días. ¿Se encuentra la señora de la casa? Sí, está llorando arriba. Es que todo sucedió tan de repente. Por favor, infórmenle entonces que estoy aquí y deseo casarme con ella. ¿Lo ves? Un amigo ligeramente más apuesto ha venido esta vez. Pero ella lo rechazará. Ya veo. Espera un momento. Traiga una respuesta favorable. Parece que será inútil. A la señora le gusta la gente rica y este no lo parece del todo. ¡Cielos! El hecho de que el señor viejo zorro haya muerto significa que no habrá dinero de hoy en adelante. ¡Oh, no! Y el hecho de que no haya dinero significa que mi salario desaparecerá también. ¡Ay! No trabajaría sin sueldo por nada del mundo. ¿Señora? Abajo está otro apuesto zorro que desea casarse con usted. ¡Ay! ¡Dile que se vaya! Pero, señora, entiendo perfectamente que se sienta triste, pero si solo va a llorar así siempre, pronto ya no tendrá dinero para gastar jamás. ¿Qué dices? ¿No tendré dinero? El hecho de que sea viuda significa que tampoco tiene dinero. Y si no tiene usted a alguien que la mantenga, tanto usted como yo nos moriremos de hambre muy pronto. Lo que dices es muy cierto. Si sigo llorando, ya no podré comprarme vestidos. Oye, ¿el zorro que ha venido tiene colas espléndidas como las de mi difunto marido, el viejo zorro? No, el que vino antes solo tenía una cola y el que está aquí ahora solo tiene dos. ¡No es suficiente! Mi nuevo marido tiene que tener espléndidas colas como las de mi primer esposo. No existe la más remota posibilidad de que haya alguien con colas tan espléndidas como las de mi difunto esposo. Es una pena. La señora dijo que detesta a los hombres como este. Tal parece que no existen muchos que le agraden. ¡Ahí está! ¡Te lo dije! ¡Mi esposa jamás ha pensado en serme infiel! ¡Lo rechazó! ¿Ah, sí? ¿Te sientes muy seguro de ella? ¿Que no escuchaste lo que acaba de decir esa gata ratonera? Sí, que soy el único que le agrada y es natural porque soy encantador. Muy bien. ¿Y qué sucedería si aparece alguien que le agrade más que tú, Tienes razón, ese sería un gran problema. ¿Qué crees que haga mi esposa? No lo sabemos, por eso hemos montado esta escena. Tienes mucha razón, tengo que seguir observando con toda atención. Y tengo tanta hambre que creo que quizá termine muriendo. Iré a la cocina ahora que puedo. ¡Ay! ¡Pero papá! Me pregunto cómo será este. ¡Ay! ¿Ah? Y ese ha tirado con cara de perro. ¿Ah, quién es? ¡Miau! ¡Qué tipo más guapo! ¿Ah? Ayuda a mi petición a la bella señora, ¿quiere? ¡Sí, sí! ¿Señora? ¿Y bien? ¡Uno de tres colas! ¡Ma! Ahora. ¡Cielos! ¿Se encuentra, madame? ¡Oh, la la! ¡Hola! ¿No cree usted que le agrade tampoco? ¡Solo tiene... ¡Odia a la gente así! ¡Nadie que valga la pena ha venido! ¡Ah! ¡Ay! ¿Sí? ¿Se encuentra la señora? ¡Ay, no me gusta! ¡No me gusta! Oh.
perro, miau. Hola. ¡Lo odio! ¡Tampoco me gusta! ¡Ay, está caliente! ¿Sí? ¿Qué tal? Ella nunca me ha sido infiel. ¿Qué te parece? Si esperamos a ver un pretendiente más. Tú puedes esperar, porque no estás hambriento. ¿Entonces dejamos esto? No, espera. ¡Ya llegó! ¿Sí? Me pregunto si se encuentra la señora de la casa. ¿Podría informarle que deseo ardientemente que sea mi esposa? Vaya y dígaselo. Este sí es un gran zorro. ¿Y qué? Con esto se acabará el malentendido. Ya lo verás. ¡Señora! ¡Esta vez ha venido alguien muy especial! ¿Cómo? ¿En verdad? Sí, tiene 9 colas justo como su difunto esposo. Y además es joven, repuesto, un hombre realmente maravilloso. ¡Es él! De cualquier modo, está escrito que te rechazará. Disculpa por hacerlo esperar. ¡La señora! ¿Cómo está usted, señora? Usted es tan bella como dice la gente. Por favor, le suplico que se case conmigo. Hasta ahora me he encontrado tan desolada por la pérdida de mi primer esposo, el viejo zorro, que no he hecho sino llorar todo el tiempo. Lo ves, tal como lo dije, no tenía aventuras con nadie. Ese bribón también se irá. ¡Ay, qué calor! Pero ya no necesito llorar más, ¿verdad? Porque usted tiene 9 colas. He esperado tanto tiempo a que llegaras, mi amor. ¡Soy tan feliz! ¿Qué? Bien y libre, párate para la boda. Vamos a volver a vivir como estábamos acostumbradas antes. ¡En guardia! Sabía que tenías aventuras con otro. ¡No puedo creerlo! ¡Estoy vivo! ¡Zorra desvergonzada! ¿Qué? Me había dado cuenta de que estabas un poco extraña, así que fingí que estaba muerto. ¡Falsa! ¡Al fin tengo la prueba! ¡Conquistador! Hiciste un buen trabajo engañando a mi esposa para que me abandonara. ¡Lo que has hecho es algo sucio! ¡Te marchas y finges estar muerto! ¡Tú eres el falso! ¡Realmente dudabas tanto! ¡Cierra la boca! Acabo de verlos coqueteando frente a mis ojos. ¡No lo permitiré más! ¡De hoy en adelante rompo todos mis lazos matrimoniales! ¡Largo, fuera y dicho! ¡Ay! ¡Aún sin que me hubieras hablado así me marcharía! ¡Tú también, gata ratonera, que hablas por hablar! ¡Aunque me lo pidas, no me iré! ¡Salchichón quemado! ¿Qué dijiste? Ahora soy el hombre más feliz de la villa. Todos se han ido. No puedo creer que esto me haya sucedido. Me he quedado completamente solo. ¿Quién eres tú? Has puesto mi vida de cabeza. ¿Te das cuenta de que me has convertido en el hombre más infeliz de la villa? ¿Quién diablos eres? ¡Contesta! ¿Aún no lo entiendes? Vaya, parece que sí eres un tonto. ¿No sabes quién soy? Pues yo soy tu corazón interior. ¿Qué?
aunque me llaman espíritu maligno. ¡Maldición! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Ay, espera, bribón! ¡Espera! ¡Me las pagarás todas! ¿A dónde te has ido? ¡Quiero venganza! Cuando te encuentre, me vas a pagar todas. ¡Recuerda lo que te estoy diciendo! Es un tonto.